Contigo, Bella. Muchas gracias, Victoria. Estamos en la feria de Villa Biarritz y ya voy a saludar a Ignacio Lorenzo de la Intendencia de Montevideo para hablar de estos nuevos puestos para que la gente pueda acercar materiales reciclables. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, esto fue una iniciativa que lanzamos hace más de 2 semanas asociado al tema de la crisis de agua y el aumento de consumo de bidones y envases plásticos por el tema de agua potable. La definición que se tomó fue poder cubrir con puntos de clasificación en las ferias de la capital y también en algunos espacios públicos. Hoy estamos en 18 lugares en todo Montevideo, en diferentes barrios. Es un servicio que está disponible de 8:30 a 1:30 en las principales ferias, ahora después las puedo detallar, en los cuales los vecinos y vecinas pueden traer hasta aquí sus reciclables, que pueden ser papel, cartón, plástico, latas, limpios, secos y compactados. ¿Cuáles son las ferias donde se colocaron estos puestos nuevos? Bueno, las ferias, como siempre, van rotando día a día. El lunes no tenemos ferias y después entre martes y domingo van cambiando. Al día de hoy tenemos cubierto el Cerro, La Teja, Lezica, Reducto, Prado, La Blanqueada, Unión con 2 ferias, Malvin, Punta Carretas, Pocitos, 3 cruces y, por supuesto, donde estamos acá, Villa Biarritz. Eso también se suma a 4 puntos permanentes que tenemos, que es en el Intercambiador Belloni, Las Letras de Montevideo, Avenida Italia y Ricaldoni y el Parque Rodó. Allí los vecinos, es en un horario ampliado que va hasta las 5:30 en estos últimos 4 puntos, y ahí de vuelta los vecinos pueden llevar sus reciclables. ¿Cómo viene respondiendo la gente ante estos nuevos puestos? Porque también es un hábito el de reciclar. Bueno, lo primero que hemos visto es un aumento permanente, digamos, de la cantidad de materiales que están llegando. Hoy llevamos recolectados, hace 2 semanas que iniciamos esta nueva operación, unas 10 toneladas. Eso implica que aumentamos más o menos de manera mensual un 60% la cantidad de materiales reciclables que estamos recolectando y llevando a las plantas. Realmente es un número muy importante el que estamos alcanzando. Y además, de vuelta, como vemos que día a día, por ejemplo, en esta feria ya es la segunda vez que venimos, lo vamos a hacer de manera permanente. Entonces, de alguna manera, como vos decís, se va generando el hábito, entonces bueno, la gente sale a hacer sus compras, pero también ya lleva sus reciclables, los deja y sigue comprando. Es importante también generar conciencia de lo importante que es y lo fundamental de reutilizar los materiales, ¿no? Bueno, obviamente estamos en un escenario de una crisis ambiental muy grande. Este tema del agua potable tiene que ver con eso. Y bueno, además del incremento, digamos, de plásticos que se generaron, nosotros vimos algunos datos de prensa generales que hablaban de que se habían quintuplicado el consumo de bidones y más o menos triplicado el de botellas de 2 litros, de 1,5 litros. Y eso obviamente lo estamos viendo en nuestros contenedores en calle, que empieza a haber muchísimo más residuos plástico, ¿no? Entonces, de alguna manera esto se suma a una campaña ambiental que busca justamente una clasificación adecuada, llevarlo a la planta de clasificación para una clasificación secundaria y, por supuesto, el reciclaje en la industria del plástico, que bueno, todas esas botellas van a poder reutilizarse después en el proceso de reciclaje. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, un gusto. Bueno, ahí teníamos a Ignacio Lorenzo contándonos sobre estos nuevos puntos que hay en muchísimas ferias de Montevideo para que la gente pueda también tomar conciencia y llevar materiales para reciclar. Gracias, Nadia. Buenísimo. Muy buena iniciativa. Ayer estaba mirando en Twitter el tema que se hizo, un encuentro de la ONU Uruguay por el tema de, bueno, la contaminación por el Día del Medio Ambiente. Y uno de los disertantes dijo que consumimos por mes en microplásticos una tarjeta de crédito cada uno.